con Racismo. Agencia Mexicana de Información y Análisis. Agencia Mexicana de Información y en este momento, a instantes de que culmine el partido de la fecha 15 entre Monarcas y los Rayados del Monterrey, la afición regiomontana puede estar tranquila. Los Rayados han conseguido un triunfo importantísimo para ubicarse con 32 puntos en el grupo 1. Monarcas simplemente en casa no puede hacer absolutamente nada. Hoy fueron derrotados por los Rayados del Monterrey 2-0. Las anotaciones de Carreño al minuto 32 y posteriormente a instantes de finalizar este tanto que hoy da la estocada final. Monarcas queda como quinto lugar del grupo 3 con tan solo 17 unidades, a 4 puntos del sublíder que es Jaguares de Chiapas. Muy tristes. Pues amargo. ¿Qué opinas del partido, hermano? Malísimo, malísimo, mala táctica. ¿Cómo te vas del partido del día de hoy? Les pagan un chingo para que no jueguen, pinches huevones. ¿Tú qué opinas, hermano? Decepcionado, hermano, ya que corran a Boy, por favor. Tienen que hacer algo. Gracias. Es lo que opina la afición. Enojados tras una derrota más complicada, la situación para Monarcas en busca de la liguilla. Reportando desde el estadio José María Morelos y Pavón en la cámara, Leopoldo Hernández, Jonathan Contreras, reportero. Racismo. Agencia Mexicana de Información y Análisis. Agencia Mexicana de Información y Análisis. Por ello.